Hola a todas y todos, estamos en un nuevo República de los Ríos por la 90.1 FM Radio UACH. Estamos, para ser sincero con nuestro público, estamos grabando en este día lunes, no, martes, si no me equivoco, Martes. 2 de junio a las 22 horas. Tenemos una junta nocturna acá con nuestros amigos de la Red de Espacios Culturales Independientes, ¿cierto? RESIA. Estamos junto a Ignacio Díaz del Centro de Experimentación Escénica Valdivia, Nicolás Viscupovich del Centro Cultural Espacio en Construcción y Pastora Karcher del taller La Cisne Negro. Chiquillos, chiquillas, ¿cómo se encuentran? Primero preguntarles a cada uno y cada una cómo están viviendo este tema del encierro y de la pandemia. Ignacio. Hola Toño, ¿cómo estáis? Tanto tiempo. La verdad que, bueno, como todo el mundo encerrado, haciendo harto, como tratando de generar harta pega porque es algo que está faltando, entonces yo creo que estamos todos en la misma con mis colegas aquí de Recia. Y pucha, yo tengo la suerte de vivir en una casa compartida, entonces dentro de todo me lo estoy llevando bastante bien porque veo gente, tengo interacción y nada, como que un espacio más grande, quizá tengo la fortuna de estar en un lugar cómodo para poder vivir esta pandemia, por suerte. Claro. ¿Y el Centro de Experimentación Escénica, cómo va eso? Pucha, está difícil, pero quizás eso ya es como, o sea, está igual que todo, ¿no? Como detenido, entre comillas, pero en realidad muy de lo que está sucediendo en el mundo de la cultura y las artes, que está muy movido. Al menos el centro tomó una posición muy activa y responsable con esta condición y hemos estado participando de cada acción, coordinación, reunión, posibilidad, empujando, todo. Entonces, muy, muy, muy vinculado a la realidad, tanto local, con nuestros amigos de Recia y además con otras redes a nivel nacional también, en la coordinación, la coordinadora de danza, la Red Danza Sur, por ahí aportando al Fondo Solidario. Como somos harto, igual nos movemos en harto círculo, así que todo bien. Pastora, cuéntanos, ¿cómo estás tú? ¿Cómo vives el encierro? Y también, ¿cómo la está viviendo la Cisne Negro? Bueno, hola a todos. Personalmente ha sido una constante evolución basada en la incertidumbre, por lo tanto ha sido muy sorpresiva, catárquica, un poco sacando todas las herramientas que uno tiene como para sobrevivir, ¿no? En este mundo tan competitivo, también tan injusto, tan vil, despiadado. Y bueno, eso se traslada a las distintas áreas de la vida, a lo personal, a lo familiar, a lo institucional, al trabajo, a todo. Entonces, un poco creo que la Cisne Negro igual estaba así, como pacientes, atentos, observando qué está pasando y evidentemente también tomando las medidas necesarias. Nosotros somos un espacio compartido en donde hay distintas personas trabajando en distintos proyectos dedicados a los oficios principalmente. Y nosotros promovemos harto la autonomía, por lo tanto, la gente que participa en la casa tiene la libertad de ir o no ir. Y cada uno también ayuda desde sus individualidades a fortalecer este espacio colaborativo en el fondo. Entonces, nada, pues estamos como resistiendo desde lo que podemos, desde lo que hemos sido hasta ahora y de las posibilidades, desde las nuevas posibilidades que nos entrega la contingencia. Entonces, estamos viendo cómo podemos seguir desarrollando los oficios, entregando las herramientas, los conocimientos desde lo remoto, desde las telecomunicaciones. Y eso, pacientes, pacientes esperanzados, confiados también del trabajo colaborativo, eso, muy en esa línea. Me imagino, Nicolás Viscupovich, cuéntanos cómo te encuentras. ¿Estás silenciado, Nicolás, por si acaso? Te vemos que estás Ahí ahí sí, desde la ahí sí. cocina. Cuéntanos Sí. cómo te encuentras tú en lo personal y también qué es lo que está pasando en espacio, Centro Cultural Espacio en Construcción. Bueno, buenas noches primero que todo. Aquí bien, en casa, ya acostumbrado con rutina, con dinámica familiar.
teletrabajo y todo lo que requiere esta pandemia. Pero bien, por ahora, como decía Nacho, ahí yo creo que somos bastante privilegiados todos los que hablamos de alguna manera en la situación en la que estamos. No así, yo creo, los espacios que son los que están sufriendo un poco más y son los que están, en el fondo, sin vida. Están dejados de lado, por lo menos espacio en construcción está, como espacio está cerrado completamente, y la gente que lo conforma, cada uno por su lado, tratando de salvar. Pero también hemos estado puestos las pues, hemos estado poniendo energías en otras, bueno, en otros nacimientos, ¿cachai? En otras creaciones que justamente son las redes, lo que decías tú, lo cooperativo. Como que toma mucha fuerza eso, en estos momentos es súper importante, creo yo. Como más que encerrarse, ensimismarse en problemas, yo creo que es el momento de la unión. Claro. Ya venía como del año pasado sucediendo naturalmente y ahora más aún, ya sea como con Recia o con redes también nacionales de espacios independientes, en fin, ahí poniendo las energías en eso. Aparte de las pegas, obviamente, que seguimos haciendo, tenemos un par de fondos también con el espacio sucediendo que no han parado. Así que eso, básicamente. Perfecto, sí, como mencionaba Nicolás, son tiempos difíciles en realidad, y sobre todo en el mundo de las artes, y entra ahora el tema del cooperativismo quizás, y Recia quizás viene como a demostrarnos esto, y es una primera experiencia que se da por lo menos acá en Valdivia, y sale esta pregunta, que nos cuenten sobre Recia, su nacimiento, y también si el punto de partida es el 18 de octubre, el estallido social, para poder coordinar a estos distintos espacios culturales y también agentes culturales de la ciudad. Entonces, para que lo podamos contar a la gente que nos está escuchando por la radio, ¿qué es la Red de Espacios Culturales Independientes de la Nigleu? Pero ¿cuándo nace también? Y si el 18 de octubre es como quizás la empezada de generar este tipo de coordinación, quizás a través de los cabildos, no lo sé, si nos pueden contar. Dejo la palabra acá al que se la quiera tomar primero o primero. Por favor, Ignacio. Sí, me gustaría contar esta parte porque siempre me cae muy bien. Es que, en realidad, porque igual ya lo he pensado mucho desde que inició hasta ahora, como observando mucho lo que está pasando, y yo creo que siempre existieron conexiones, relaciones de trabajo, etc. Sin embargo, todavía faltaba mucho en términos de el verdad, darse tiempo, reunirse, encontrar asuntos en común, encontrar posibilidades en común. Y claro, vino el 18 de octubre. Oye, Nico, me tenés que cerrar tu micrófono. Estamos escuchando el horno de Nicolás, pero para la gente que escucha por la radio dirá que ese ruido es el horno de Nicolás. Pero lo más divertido de todo es que es lo doméstico en lo que se ha transformado como esto, ¿no? Te decía que, claro, para el 18 de octubre, como lo nombráis, apareció un algo, un empujón, y a partir de, claro, encontrarse en varias situaciones de cabildo, justamente, que se estuvieron desarrollando en Valdivia, en distintos lugares, pero también nos empezamos a topar algunos más en reiteradas ocasiones durante ese proceso, y en algún minuto justamente es el NIC, con la gente de Espacio en Construcción, quienes hacen un primer llamado, no a la conformación de Recia, sino a una ayuda en su programación. Como ya ellos estaban visualizando lo que iba a pasar, o lo que ya estaba pasando en realidad, de no poder programar nada por los horarios, por la contingencia, ¿no? Como por el estar también dentro de la participación de todo esto que está sucediendo, etc. Y entonces, sentados en la mesa, sucedió muy espontáneamente como, a ver, algo hay que hacer aquí, tiene que pasar, y ya formulamos el primer llamado como más amplio a una red de amigos, en el fondo, de espacios amigos, que de alguna manera había una sintonía en el quehacer, había un rollo con la independencia, había un rollo también como con nuevas formas y nuevas prácticas, mucho más diverso, amplio, etcétera, ¿no? Y fue sucediendo de a poco, tuvimos algunas reuniones, íbamos rotando por los espacios y luego tuvimos un lapsus durante el verano que de alguna manera bajó la organización.
Pero la llegada de coronavirus y todo el estallido que tuvo, digamos, esta pandemia, fue una inyección de vitamina para Recia, y rápidamente, porque realmente fue muy rápido, como en 2, 3 semanas, estábamos pero así, vueltos monos, en fuego, total, elaborando misión, visión, organizándonos, determinando ciertas labores, etcétera. Como muy orgánico todo, pero fue muy exponencial. Quizás esa es la parte que más me gusta contar. Si los chiquillos quieren profundizar, me encantaría. Sí, Pastora, si nos puedes complementar quizás, y también contar de que no es solamente la Cisne Negro, es Centro de Experimentación Escénica y Centro Cultural Espacio en Construcción quienes componen Recia. Entonces, si puedes complementar quizás por ahí, Pastora. Bueno, nosotros llegamos un poquito a la cola de la organización de Recia. No estoy segura si cuando nosotros nos incluimos ya se llamaba Recia o lo nombramos después. Creo que lo nombramos con la Cisne ya integrándolo. Y bueno, nada, desde que empezamos a participar, que creo que fue a fines del año pasado, como que, claro, se notaba toda esta intencionalidad. Nosotros también, como que, como decía el Nacho, hay una sintonía un poco en la misión, en la visión, que también nos reúne esto de la independencia, de la colaboratividad, del arte, la cultura. Entonces, nada, pues fue muy bonito ver lo que se había gestado a partir del 18 de octubre, pero también, como bien dice Nacho, nos habíamos quedado ahí en el verano, estuvimos como un poco bajo. En marzo volvimos a reunirnos, como ya, sí, activemos esto. Recuerdo que esa jornada fue en el patio de la Cisne, un almuerzo compartido, y ya, y sí, buena onda, y nada, a las 2 semanas llegó coronavirus, y ahí empezamos a gestionar a través de las redes y de la virtualidad, el Fondo Solidario. Empezamos a, como bien dice Nacho, a generar documentos que pudiéramos presentar al público. Armamos las redes sociales, armamos el logo, como que fue todo muy orgánico, y también, como dice Nacho, como que cada, somos distintos espacios, pero también somos distintas personas, como cada uno también tiene sus propios proyectos que funcionan también en espacios cerca. Entonces hay una vinculación, hay una colaboratividad nuevamente, y desde ahí como que han salido distintos talentos, como, no sé, el que le aplica a las redes o a las herramientas de internet, las gráficas, las comunicaciones, y así, como mentes creativas, como que ha salido todo muy orgánico, y así estamos tratando de pulsar para adelante. No sé si puedo spoilear, pero tengo muchas ganas de spoilear al Festival Remoto, Island, que es algo, uno de los, como, el gran primer. No es el gran primer fue una varieté que se hizo y que el Nacho no mencionó, en Espacio en Construcción. Y ahora es uno ya como un poco más constituido, con más espacios incorporados, es una, nada, pues, fruto de la colaboración y el talento de todos los individuos que formamos esta red colectiva y apasionada. Claro, me imagino, o sea, es interesante lo que dices, Pastora, respecto a lo que está sucediendo. Ahí vemos la manito de Ignacio. Que son aplausos. Ah, y es que no me manejo mucho en los emoticones, pero estoy aprendiendo poco a poco con este tema. El tema de la autogestión siempre ha estado presente en el mundo del arte. O sea, el tema de los fondos son solamente un aporte, pero la autogestión siempre viene por parte de las y los artistas. Nicolás, quizás te voy a tirar la pregunta un poco más difícil, pero acá la idea es que todos vayamos dialogando en torno a esto. Pastora nombraba el Fondo Solidario, que tiene mucha relación con el tema de quizás el abandono que hay por parte de las autoridades o las instituciones, quizás, para el mundo de las artes. Y mi pregunta es, ¿cómo está la relación con las instituciones públicas, quienes están en el mundo o en el área de las artes? No sé si ha habido algún tipo de llamado, algún tipo de gesto político por parte del gobierno local. Con esto me refiero quizás a la Seremi de la Cultura, la Arte y el Patrimonio, o tal vez la municipalidad. Yo no sé cómo está siendo la relación con las instituciones que nos representan. Nicolás Biskupovich. Me tiraste a partir ahí. Sí, pero todos tienen que contestar. No, está bien.
Yo creo, me voy a agarrar un poco de lo que decía la pastora, que funciona también para varias, no solo para nosotros, que somos personas, y para bien de nosotros hay personas muy buenas también que trabajan en el ministerio, en la Serenía, y gracias a esas grandes personas hemos logrado acercamiento y diálogo, que no es el que quisiéramos nosotros, obviamente, y no son las soluciones que nosotros esperaríamos, pero sí está abierto, están abiertos a conversar y qué sé yo, a escucharnos, a saber quiénes somos, o sea, ellos tienen pleno conocimiento en lo que estamos y qué es lo que estamos también, no sé si exigiéndose, se puede decir estos días, pero sí manifestando de alguna manera, así que en ese sentido, yo estoy hablando todo el rato de la Serenía porque de la MUNI no tengo idea. O sea, no. No hay noticias de la municipalidad por esto. O sea, a mí me ha pasado porque no hemos hablado solamente con personas que trabajan en el mundo de la arte, sino con locales, como por ejemplo Marisol Cumcilla de La Última Frontera, Restaurante Guacamole, entre otros, y todos hablan de una ausencia del gobierno local. O sea, que ni siquiera había un llamado de teléfono diciendo en qué situación se encuentran, estamos buscando soluciones, o sea, hay un silencio que quizás es un poco incómodo para quienes esperarían de sus gobiernos locales por lo menos un gesto en una situación tan compleja como una pandemia. Ignacio. A mí me pasa, sorry, para cerrar ahí, a mí me pasa que nunca en verdad esperé nada, nunca he esperado nada de... Y no es como una crítica así como tan brígida, pero uno viendo cómo se ha manejado todo últimamente, como que ya no está tan defraudado, la verdad, que lo que sí esperáis es que ya las lucas que ya están destinadas, que ya está la propuesta hecha, que se traten de gastar de la mejor manera nomás, y que todos sepamos en qué se están gastando. Al final eso es como nuestra voz. No sé si Nacho quiere agregar un misil más. Sí, yo estoy... Gracias al pase. No, yo... Seco, Nico, seco. Yo, la verdad es que siento que esas palabras están súper bien dichas. No estaba esperando nada. Y en ese sentido, de pronto, lo importante sería como pensar por qué ahora no estáis esperando nada. Yo creo que algo más allá de la institución, yo creo que lo que se fortalece en este momento es realmente la gobernanza. Es la gobernanza local, es el momento, es el hoy, es lo que nos pasa como a nivel de organizaciones, más allá de la institucionalidad. Yo creo que lo que pasa hoy día, y aquí va el chirolazo, Nico, siento que lo que nos pasa hoy día es que en el fondo no solo no esperamos nada de la institución, sino que la institución necesita avanzar pasos que no ha dado. Y hoy día se hace carne. Esa cuestión ya la estamos viendo y es como ya, esto no puede chorrear mal y más mal por ningún lado, como ya está el desastre armado, porque este problema no es solo una crisis sanitaria. Entonces, y quizá aquí ya me tiro con algo que es que el mundo de la cultura, las artes y los independientes, hoy día estamos chocando contra el suelo y rebotando. Entonces, cuando estás ahí en esa dinámica de que en el fondo todo te va mal, porque los arriendos, que los créditos, que un montón de cuestiones, que los proyectos, que las cerradas, etcétera, etcétera, en el fondo que no tenéis público y además tenéis una muy mala forma de llevar temas previsionales, de condiciones de salud y resguardo, etc. O sea, nuestra condición social es francamente bien triste. En ese sentido, y con esto cierro en el fondo esta vinculación más institucional, es que yo creo que lo más importante es la gobernanza, lo que nos va pasando y cómo nosotros ahora demandamos un cambio a lo institucional. Entonces hoy día... Me quedo con lo del Nico, no espero nada. Y agradezco mucho la presencia de muy buenas personas dentro de la institucionalidad pública, específicamente del Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio, que nos han apoyado y han abierto canales, ¿cachai? Por lo menos de diálogo, y al menos demostrado una preocupación humana, no una cuestión institucional como de espaldarazo, no las fotos, como una cuestión, un vínculo más verdaderamente humano. Son construcciones de tiempo igual. Podría atreverme a decir que inclusive hay un vínculo como afectivo, como de verdad, como una amistad, porque son años de trabajo colaborativo, si nosotros en el fondo no estamos empezando en esto, porque la mayoría de nosotros llevamos un montón de tiempo trabajando para que esto funcione y echándole fuelle, ¿no? Eso. Perdón. Súper bien, me imagino, Ignacio, sí, ahora vamos con Pastora Karcher de Taller La Cisne Negro, que
que nos va a dar su impresión acerca sobre esta relación con las instituciones a propósito del coronavirus. Pastora. Sí, yo la verdad, al contrario de Nacho, soy bien nueva en esto, entonces como que para mí, para mí esto es como, es enfrentarme como por primera vez un poco a las inequidades de las repartijas monetarias del gobierno, a pesar de que es muy sabido que siempre ha sido el área cultural, de las artes y de la educación, de la educación una de las más perjudicadas dentro de las prioridades estatales. Entonces creo que, complementando un poco, la pandemia y la contingencia hoy día no viene como a poner en crisis nada. Esto es una crisis que viene desde mucho tiempo antes y ahora solo se agudiza, y antes había que sobrevivir como se pudiera, levantando fondos de todas partes, compitiendo entre grupos, entre instituciones, para poder desarrollar gran parte de las artes y la cultura. Y ahora nada, solo estamos todos muy expuestos a morir, además de que hay que seguir compitiendo y todas esas cosas, porque ¿pa' qué vos? entonces nada, yo como decía, es primera vez que me estoy como acercando al mundo de los fondos, porque esto se extiende para todas partes, pero desde el área de las artes y la cultura. Y no, pues no me sorprende eso. Y al igual que el Nico y el Nacho, tampoco esperaba mucho, y creo que también por eso la acción de Recia fue tan oportuna y rápida. Como que sabíamos que no íbamos a poder contar con subsidios o con un apoyo gubernamental, al menos en un primer momento y de manera espontánea. Como también debo reconocer en nosotros y sacarnos el sombrero, porque hemos sabido patalearla igual. Y creo que si hemos sido escuchados también ha sido porque nosotros nos hemos puesto un poco el rol o la misión de reclamar por lo que corresponde. Claro, me imagino. Sabes que me llama la atención lo que decía el Ignacio sobre el tema de la gobernanza. Claro, porque quizá quienes trabajan en esta área de las artes esperarían que instancias como Recia y como el primer festival remoto hubiese venido por parte de las instituciones del arte, quizá, o que ellos hayan puesto quizás la infraestructura o hayan ayudado en parte con eso. Pero nuevamente es la ciudadanía organizada en este caso quienes toman las riendas y se hacen notar. Con esto, no solamente en el ámbito de las artes, sino que también con el tema, por ejemplo, de los cordones sanitarios comunales. O sea, el lunes estuve hablando con Ángel Delgado de Choshuenco, que nos hablaba de la experiencia de los cordones sanitarios comunales que se empezaron a levantar porque los gobiernos locales no lo estaban haciendo y están llegando turistas. Entonces, al final, ¿qué hace la ciudadanía? Se organiza y salen los cordones sanitarios comunales. Pasó con el tema de las ollas comunes también, etcétera. Entonces, ante la lentitud quizás de las instituciones, es la organización la que empieza a aplicar este tema de la gobernanza, como nos decía Ignacio. Pastora, me quiero quedar contigo porque tú nos hiciste el spoiler, así que me gustaría que empecemos a hablar sobre el primer festival remoto que se va a hacer en la historia de Valdivia. Quiero destacar eso porque es histórico, quizás no se le está tomando el peso ahora, pero cuando pasen varios años nos vamos a dar cuenta que este es un hito bastante especial y sobre todo en el mundo del arte. Así que si nos puedes hablar del primer festival remoto de este 13 y 14 de junio, Pastora, por favor. ¡Qué honor! El 13 y 14 de junio se viene el festival remoto, el primer festival dedicado a las culturas y las artes 100% online, en tu casa. Talleres, conciertos, obras, presentaciones audiovisuales, ¿qué más? ¿Qué más? No, todos muy invitados. DJ set. DJ, ¿verdad? Sí. Todos muy invitados a participar. Nada, salió desde el esfuerzo y organización de los y las participantes de Recia. Está hecho con mucho cariño, hay muchos talentos, tenemos de todo. Talleres de cantos de cueca, taller de yoga, cocina, obras de teatro, DJs.
La idea es que, bueno, y también ayudándonos de esos talentos un poco más ocultos, tenemos una plataforma, un link para que puedan comprar sus entradas, sus tickets. Con eso ustedes pueden acceder a distintos talleres, los talleres tienen cupos, creo que los conciertos no, los chiquillos tal vez ahí me pueden ayudar más con, como con las plataformas y cómo es la forma, el protocolo para adquirir tu entrada a Recia. Pero nada, eso, estamos súper entusiasmados, queremos que mucha gente participe, esto también es sobre todo para fortalecer y para sostener a los espacios que lo necesitamos, como siempre es bienvenida un ingreso monetario para poder resistir, como dije, en este mundo despiadado. Claro. Ignacio, cuéntanos un poco sobre la previa, cuánto tiempo demora coordinar todo esto, cómo nace la idea y cuánto trabajo hay detrás, porque yo supongo que hay mucha pega, entonces si nos puedes contar un poco sobre eso. Igual, sí, me voy a tomar de lo que la pastora por ahí me dijo antes. No había contado una primera experiencia que ya habíamos tenido en el verano. Hicimos una varieté de artes escénicas, sobre todo de danza en realidad, y que ya fue un primer experimento. Bueno, no es la primera vez que Espacio en Construcción programa danza, pero sí era la primera vez que el equipo de Recia, de alguna manera, hacía una actividad por primera vez, ¿no? Y desde ahí ya empezó. Entonces luego fue muy obvio ahora, en algún minuto, como ya habíamos conversado de nuevas economías, nuevos proyectos y posibilidades como de enlazar y generar en el fondo un llamado también a la comunidad para que nos permita sostenernos en el tiempo. Dentro de Recia somos un grupo súper diverso, entonces hay espacios físicos independientes en el fondo que necesitan mucho público, otros espacios que quizás todavía están gestionando su quehacer de maneras alternativas, y hay otros, hay plataformas que no usan el espacio físico realmente, entonces es bien diverso el grupo. Y en ese sentido, venir al rescate de los compañeros en lo que podamos, no sabemos cómo nos va a ir, creemos que nos va a ir súper bien, pero vamos a ver cómo nos va, porque también es un experimento, queremos probar este festival remoto y ver si también podemos generar acciones que también permanezcan en el tiempo. Es una prueba, estamos aprendiendo. Entonces, ya llevamos, no sé, un mes dialogando de esto, hemos cambiado la fecha, hemos estado trabajando en ello, están súper fuertemente trabajando en la programación, en la parte gráfica y comunicaciones, ya se lanzó por fin, entonces estamos ahí haciendo los últimos ajustes. El Nico te va a contar todos los detalles de todo lo que está aprendiendo también, ya venía con el tema del streaming con Espacio y ahora lo necesita más que nada, así que el seco del streaming van a ser los chiquillos. Ahí te dejo con el Nico para que te cuente un poco. Sí, Nicolás, si nos puedes contar sobre la técnica, que todo el trabajo técnico que hay detrás, que ahora a propósito del tema del coronavirus, el streaming ha sido el boom. Imagínate que las webcams que nosotros ocupamos en la radio están agotadas en todas partes, entonces como que ya todos están empezando a armarse con este tema del streaming. Entonces, si nos puedes contar cómo está el aspecto técnico de este festival, si ha sido mucho trabajo, sí. Quiénes están ayudando también. Ajá. Sí, como antesala a eso, quería como mencionar que desde Espacio siempre me he vinculado con como ingenieros acústicos que siempre están en la vanguardia tecnológica, ¿eh? Y uno de estos personajes, que es Roberto Flores, siempre me decía como... Bueno, streaming, esa weá va a ser el futuro, acuérdate de mí. No, y yo decía, ya, ¿y cuándo llega? Llevamos 7 años hablando de esto, ¿cachai? Y ahora yo creo que, claro, se hace como una herramienta súper indispensable, pero también tiene una complejidad técnica, como que todos los días pasan chascarros, ¿cachai? Es como la TV, o sea, tú veís TVN y todavía así veis chascarros si están en vivo. una carrera hace el streaming y que salga bonito y todo. Así que estamos trabajando, hemos tenido ahí un par de pruebas técnicas. Justamente estamos comprando equipos para el espacio con un fondo que nos adjudicamos y no lo hemos podido ocupar, así que estábamos el otro día así abriendo cajas, ¿cachai? En esa bola así como... cajas que estaban ahí hace 2 meses, así que estábamos como cabros chicos abriendo regalos. Y funcionó súper bien, así que espero que se viene bueno, yo creo, bueno,
Lo entretenido del streaming es que te permite también que y sin público, que es claro. Primera vez que lo vamos a hacer sin público, es que te permite ocupar cualquier espacio, no solo el escenario. Entonces ya nos bajamos del escenario, es como otro la posición como te paráis, y sonoramente también va a ser totalmente distinto, para los músicos sobre todo. Claro. Como siempre está pensado el sonido para el espectador, esta vez el sonido está pensado para ellos, para los músicos. Entonces, también es distinto la sensación como músico de estar tocando así. Claro, me imagino. Bueno, le comentamos a las personas que nos están escuchando por la 90.1 FM Radio H y que también nos están viendo por nuestra señal streaming a través de nuestro fanpage Radio H y nuestra señal online que llega a todo el mundo por radioh.cl/online, que nos encontramos junto a Ignacio Díaz de Centro de Experimentación Escénica, Nicolás Biskupovich del Centro Cultural Espacio en Construcción y Pastora Karcher de Taller La Cisne Negro. Ya estamos finalizando. Sí, dime. Especificar algo súper importante que lo dejé ahí en el chat es cómo llegar a este festival. ¿Cómo llegamos? Las entradas. Sí. Las entradas están por Eventbrite. Ahí van a ver los detalles también de las actividades. Tú compras como en cualquier festival un pase y de ahí tienes que ir inscribiéndote en las actividades, no en los conciertos. O sea, tú compras tu pase y vas y escuchas los conciertos. Los talleres, como tienen cupos limitados, hay que inscribirse. Y también puedes recibir donaciones extras. La pastora quiere agregar algo que se me está yendo. Perfecto. Pastora, por favor. ¿No? ¿Ya no? Bueno, muy importante lo que decía el Nico de aceptar donaciones extra. Igual la entrada creo que cuesta 5.000 pesos. Si me hacen una señal los chicos, si sí o no. estoy justamente acá. No sé si eran 5 o 3. 5-3. Los menos enterados. Pero suele pasar. Una red tan grande. Bueno, pero de todas formas, la información la podemos encontrar en el Instagram de Recia y también en Facebook, ¿cierto? Eso era lo que quería decir. Que nos sigan en las redes, que sigan a todas los espacios que pertenecen a la red, a Recia. Espacio en Construcción, Galería Barrios Bajos, Canelo Lagüen, el Centro de Experimentación Escénica, Teatro a Tierra, Casa Música, La Cisne Negro, si se me queda alguien, Mucha Taller. Centro Cultural Bailarines de los Ríos, el espacio de la costa, ¿cómo se llama? El de los chiquillos de Teatro a Tierra tiene otro nombre, el Galpón de las Artes. Casa Música y Bimba, que no está colaborando todavía en esta vuelta. Eso, po. Y ahora pronto igual vamos a tener un Facebook, para que también estén atentos ahí. Vamos a estar atentos y vamos a estar también difundiendo acerca de este primer festival remoto el 13 y 14 de junio durante todo el día, así que invitamos a las personas que nos están escuchando y viendo de que se metan a las redes sociales de Recia para que puedan enterarse y tener mayor detalle. Chiquillos, chiquillas, ya finalizando con la entrevista, primero agradecerle por estar junto a nosotros. Es muy importante saber cómo se está viviendo este tema de la pandemia, sobre todo en los espacios culturales y también con los agentes culturales, quienes son los y las que mueven la cultura en la región. A propósito de este primer festival remoto, que va a ser el primero probablemente, pero vendrán muchos más en lo que queda del año, sabemos que los eventos masivos, por lo menos hasta el 2021, no se van a iniciar. El diagnóstico ya lo hemos hecho, la situación es precaria, muchos artistas nos han dicho que los artistas viven en pandemia hace tiempo, desde hace más de una década, pero con la pandemia del coronavirus se viene a evidenciar mucho más. ¿Cómo proyectan el futuro en el mundo de las artes? Con esto me refiero con las nuevas tecnologías, pero también con las nuevas medidas sanitarias que se vienen. Con esto me refiero a que va a haber, por lo menos por parte de las autoridades, un cambio mucho más severo respecto a las medidas sanitarias, sobre todo para espacios donde se junten varias personas y son los espacios culturales quienes reúnen en su evento o talleres a muchas personas. Entonces, ¿cómo ven el futuro respecto a esto? Y sobre todo lo que va a implicar en gasto. Con esto me refiero a que nuevas medidas sanitarias más estrictas implican un gasto, por lo menos de estos espacios culturales, en invertir en estas medidas sanitarias.
pero no sabemos si hay igualdad de condiciones y si todos los espacios están con toda esta crisis que venía con el tema del 18 de octubre, pero que ahora se agudiza con la pandemia, si es que todos los espacios van a tener el dinero necesario para poder aplicar estas nuevas medidas sanitarias. Entonces yo quería dejar ahí planteada quizás el escenario que se nos viene, y no sé si le corresponde, no sé, y ahí dejo la pregunta, si le corresponde al Estado hacerse cargo de esta igualdad de condiciones en temas sanitarios para evitar cierres de espacio por faltas de medidas, y si le corresponde o no, y también si ven con buenos ojos quizás la vinculación con el sector privado. Ahí dejo la pregunta para que reflexionemos acerca del futuro y de lo que se nos viene por lo menos en el mundo de las artes. Ignacio, parto contigo. Sí, yo pensaba mientras hacías la pregunta que en realidad de un tiempo a esta parte yo creo que la noción de futuro es algo que está en permanente modificación, entonces no sé, no tengo idea, como eso es lo que sé es que no tengo idea y que mucho más importa lo que está pasando en el presente, porque en definitiva tengo colegas al otro lado del mundo, en España y en Francia, que están volviendo a la calle, están intentando. Entonces, bueno, nada, yo creo que nosotros estamos en pleno proceso de crisis, nos ha tocado de una forma súper diferente todo lo que estamos haciendo, me parece súper importante todo lo que se ha estado modificando como justamente nuestra forma de vida o lo que conocíamos como normal, pero nada, creo que igual no, esperar mucho de la institucionalidad justo ahora con el gobierno que tenemos, si me perdonan mis colegas, como no sé si es un buen momento. Yo creo que inclusive la institución, intentando ser rápida dentro de lo que ellos dicen que es ser rápido, no lo logran porque todo avanza en otro ritmo. Y en ese sentido, nuestro ritmo avanza mucho más rápido. Yo creo que la respuesta está más en nosotros que en la institución. Y cómo nosotros modificamos la institución y demandamos esa modificación. Y eso no se va a sentar de aquí a para mañana, eso se va a sentar de aquí a quién sabe cuándo. Entonces, nada, yo tengo más esperanza en el día a día que en esta ensoñación de futuro con el que antes teníamos, ¿cachai? Totalmente neoliberal, como voy a tener esto, voy a viajar por aquí, voy a conocer esto otro. Y ahora es como, chao futuro, tucutucutu, se acabó todo ese sueño del pibe y ahora ponte a soñar de otra manera. Entonces, eso, nada, como que yo me estoy divirtiendo dentro de todo lo posible con esta situación, intentándolo. Bueno, no quiero parecer naif, pero en el fondo siento que igual, como lo decía la pastora en un minuto, como esto es una evolución día a día, ¿no? Y hay que ir como por ahí respirando profundo y sacando lo mejor de ti, tu mejor versión del encerrado, ¿cachai? El encerrado, como eso, fin. Pastora. Sí, cuando tú hacías la pregunta, yo pensaba como, qué difícil, qué voy a responder, como es súper comprometedor igual. Hay que ponerse en los escenarios, pienso yo, de pronto, o sea, como para que no nos tome de sorpresa como le ha tomado el gobierno quizás esta pandemia. Es como yo sé que es complicado ahora en el momento, pero quizás un debate que se va a tener que dar en algún momento. Sí, bueno, en el futuro, en el 2021, nada, no sé, supongo que el apoyo tiene que venir ahora para que de partida los espacios que tengan que implementar las medidas del 2021 existan, como que claro. Si no existen hasta entonces va a dar un poco lo mismo, si desaparecemos todos los espacios dedicados a la arte y las culturas, como que, y tal vez nos tenemos que trasladar o transformar a 100% online, o vamos a tener que desarrollar el holograma, qué sé yo, como, no sé, como que también un poco todo es posible, también siento que esta situación de pandemia la estamos viviendo muy excepcionalmente, pero las pandemias son parte de la historia de la humanidad y se ha sabido salir adelante y reconvertirse con mucha menos tecnología y menos avances científicos que los que tenemos ahora. De cierta forma, también en ese sentido me siento esperanzada. Creo que más que preocuparse como si vamos a poder implementar las medidas del 2021, es como, ¿cómo vamos a sobrevivir este tiempo? Claro. Como hasta que podamos volver, y cuando podamos volver, vamos a poder volver igual, ¿cachai?
Eso, tal vez, ay, lo había pensado en algún minuto, tal vez tendríamos que recuperar, no sé, las formas del anfiteatro, hacer como protocolos de ingreso a los espacios y nada, se va a poder todo el rato, podemos apropiarnos de espacios muy amplios, agarrarnos de la tecnología y nada, volver transformados y resilientes. Perfecto, Nicolás. Oye, justo iba a hablar de eso, de Bien. Hecho, de lo último, yo creo que a lo que más le tengo fe, y quizás por eso también tengo como un espíritu bien esperanzador, a pesar de toda la caca, digamos, es que creo mucho en la creación y en la manera en cómo en la historia ha llegado la creación de igual manera, ¿cachai? Nunca se ha detenido así. De los creadores, la música en dictadura le llegó a la gente más potente, como que no, como que de alguna manera siempre nos vamos a arreglar para que no sé, la idea llegue. Lo que puede estar en peligro es la industria, pero nosotros no somos industria, no somos la industria. Cuando se habla de la industria musical, ¿quiénes son? ¿Cachai? Finalmente, todo se adapta a las circunstancias y la música, por lo menos yo hablaba del área musical, se ha reinventado mil veces, la industria quiebra y salen unos locos tecnológicos que inventan otra cuestión y se va por otro lado. Pero en fin, como que le tengo mucha esperanza a ese juego de volver a un concepto que estaba tirado, pero que ahora funciona, como, en fin. El formato da lo mismo, yo creo que las ideas siempre van a estar y van a poder transmitirse de alguna manera. Perfecto. Bueno, le agradecemos en realidad a Red de Espacios Culturales Independientes, Resia, que nos acompañó durante esta jornada por la 90.1 FM Radio UACH, Ignacio Díaz, de Centro de Experimentación Escénica Valdivia, Nicolás Vizcupovich, del Centro Cultural Espacio en Construcción, y Pastora Karcher, de Taller La Cisne Negro. Les agradecemos por haber estado junto a nosotros, les dejo abiertas ya las últimas palabras para que puedan invitar nuevamente al Festival Remoto. Empezamos por Ignacio, después vamos con Pastora y finalizamos con Nicolás. Ignacio. Super. Yo en verdad te voy a dar las gracias antes que despedirme, Toño, por este espacio y por siempre considerar en el fondo este underground de los espacios independientes, de los proyectos, de la danza en otras ocasiones. No es primera vez que estamos en una entrevista, esta vez desde casa, ¿no? Y agradecer también a mis colegas, aprovecho como también de tirarle mucha onda y mierda, como decimos en arte escénica, a nuestros amigos de Resia, porque en el fondo yo creo que ahí está la esperanza. No se pierdan el festival, y yo en realidad por aquí me despido para que los chiquillos puedan decir algo que no sea lo mismo, porque vamos al festival remoto. Bueno, agradecerte también por la invitación, por darle espacio a Resia. Y bueno, solo quería aclarar que es Red de Espacios Independientes del AINILEBU, así que estamos muy abiertos a recibir a nuevos espacios independientes que quieran sumarse a la red, no solo de Valdivia, sino de las otras comunas de la región o del territorio del AINILEBU, y nada, pues estamos súper contentos, apóyennos, los necesitamos para poder seguir resistiendo y estar en marzo del 2021 con todas las medidas de higiene y todo el power de los espacios independientes culturales. Bien. Nicolás. Está ahí en silencio, Nicolás, nuevamente. Ya. Ahí sí. A pesar de conectarme tres veces al día, todavía no logro. No, saludar a todos los chiquillos que están haciendo la pega en este minuto probablemente, y bueno, agradecer a la radio también, y lo bueno que tienen la precariedad cultural es que todos sabemos hacer de todo, así que hay demasiados buenos oficios en nuestra red, todos saben hacer cosas lindas, artísticas, oficios maravillosos, así que invitadísimos a participar. Perfecto, muchas gracias y todos atentos al primer festival remoto, 13 y 14 de junio en redes sociales Resia, en Instagram, para que puedan estar atentos y atentas, y le agradecemos a nuestra audiencia que estuvo por la 90.1 FM Radio UACH, y agradecemos también a Diego Castro que está en los controles en la radio. Así que adelante estudio, muchas gracias. Gracias.